llegado el negociador. Repito, ha llegado el negociador. Por favor, salve a mi pequeña. Espere. ¿Que envía un androide? Muy bien, señora. Tenemos que irnos. ¡No haga eso! ¡No! ¿Por qué no envía a una persona de verdad? Capitán Ale, me llamo Connor. Soy el androide que envía a CyberLife. Le dispara todo lo que se mueve. Ya se ha cargado a dos de mis hombres. Podríamos acabar con esa cosa, pero están en el borde. Si se cae, ella también. ¿Sabes si ya se había comportado de un modo raro? No tengo ni idea. ¿Eso importa? Necesito información para saber cómo actuar. ¿Ha probado con su código de desactivación? Es lo primero que intentamos. Mira, lo único que importa es salvar a la niña. Así que o te ocupas ya de ese puto androide, o lo hago yo. Thank you.
Entra el negociador. ¿Ahora qué estás mirando? No te quedes ahí.
¡No os acerquéis más! ¡Os salto! ¡No! ¡No, por favor! ¡Te lo ruego! ¡Vamos, vamos! Hola, Daniel. ¿Cómo? Me llamo Connor. ¿Cómo sabes mi nombre? Sé bastantes cosas sobre ti. He venido a sacarte de esta. Sé que estás enfadado, Daniel. Pero debes confiar en mí. Y dejar que te ayude. ¡No quiero tu ayuda! ¡Nadie puede ayudarme! ¡Solo quiero que esto se acabe! ¡Quiero que esto se acabe! ¿Estás armado? No. No tengo armas. ¡Mientes! ¡Tienes un arma! ¡Lo sé! Te estoy diciendo la verdad, Daniel. He venido aquí sin armas. Ellos iban a sustituirte, y eso te sentó muy mal. Es lo que ha pasado, ¿verdad? Creía que era parte de la familia. Que les importaba. Pero solo era su juguete. Algo que tiras cuando te cansas de ello. Sé que Emma y tú estabais muy unidos. ¿Crees que te ha traicionado? Pero ella no ha hecho nada malo. ¡Ella me mintió! Creía que me quería. Pero no era cierto. Es igual que los demás humanos. ¡Daniel, no! Escucha. Sé que tú no tienes la culpa. Las emociones que sientes solo son errores de tu software. No. No es culpa mía. Nunca quise esto. Yo los amaba, ¿sabes? Pero para ellos no eran nada. Solo un esclavo al que dar órdenes. ¡No aguanto ese ruido! Dile a ese helicóptero que se vaya de aquí. Ya está. He hecho lo que querías. Yo soy tu última oportunidad. Si la dejas pasar, van a matarte. Deja que la Ren se vaya. No te queda otra opción. ¡Quiero que os vayáis! Y un coche. La soltaré cuando haya salido de la ciudad. Eso es imposible, Daniel. Si sueltas a la niña, te prometo que nadie te hará daño. No quiero morir. No vas a morir, solo vamos a hablar. No te va a pasar nada, te doy mi palabra. Vale. Confío en ti. Me has mentido, Connor. Me has mentido.
Es el asistente doméstico de más alta gama. Puede cocinar 10.000 platos diferentes. Venga, Zoe, vámonos. 200 idiomas y dialectos. Y se encarga de los deberes de los niños, desde primaria hasta la universidad. Vaya. Cariño, es increíble. ¿Cuánto ha dicho que cuesta? En este momento tenemos una oferta especial para esta gama de $7.999, con financiación sin intereses a 48 meses. Tiene 2 años de garantía en piezas y mano de obra. De noche, pasa al modo vigilancia y avisa a los servicios de emergencia en caso de robo o si detecta humo. Perdone, ¿cuánto cuesta ese de ahí? El MP800 es un poco más caro, pero tiene otras funciones. Gracias. Vengan y se lo enseñaré. Es más caro y tiene muchas funciones. No me gusta este tipo. Ahí está. Ha costado volver a ponerlo en funcionamiento. Se le encontraron muchos daños. ¿Qué es lo que dice que le pasó? Lo atropelló un coche. Un accidente tonto. Ah, entiendo. En fin, ahora está como nuevo, aunque hemos tenido que reiniciarlo. Es decir, que le hemos borrado la memoria. Espero que no le importe. No hay problema. Vale. ¿Le puso nombre? Mi hija, sí. AX400. Registra tu nombre. Cara. Me llamo Cara. Agua. Han hecho 19 kilómetros. Falta 8 para cumplir su objetivo.
HP. Me ahuyentas la clientela. Vivir sin que esos esclavos cumplan los deseos más egoístas. ¿Por qué me miras así, demonio? Sé lo que eres. Puedo ver en tu interior. Eres aquel que nos acercará a la maldad. Tú eres aquel que aniquilará Detroit. Preferimos vivir con ellos que con nosotros mismos. La tecnología es nuestro dios. Si tú lo dices, debía servir a... Identificación confirmada. Aquí tiene el encargo 847. Son 63,99. Por favor, confirme el pago. Pago confirmado. Transacción completada. Thank you.
máquinas fueron creadas para servir. ¡Irnos! ¡Sí! ¡No! ¡Para sí, desplazar! Sí. Hay un 35% de paro. Millones sin trabajo. Diseñado por Viveblife. Hecho en desastre. ¡Sí! ¿Vienes? Llevas 2 semanas fuera. Esto está hecho un asco. Tú haces las tareas, lavas los platos, preparas la comida, te encargas de... Mierda, ¿dónde se ha metido ahora esa mocosa? ¡Alice! ¡Alice! Ah, estás ahí. Esta es Alice, tú la cuidas. Le haces los deberes, la bañas y eso. ¿Entendido? Sí, Todd. Empieza aquí y sigues arriba. ¿Sí? Puede. Depende qué necesites. Sí, sí. Puede ser. Sí, sí. Te lo llevo mañana. Sí, al mismo sitio. Ya sabes dónde. Vale. Televisor.
¡Cara! Sí, Todd. Tráeme una cerveza fría. Ahora mismo. ¡Cojones! ¡Quita de en medio, joder! Lo siento, Todd. No se repetirá. ¡Alice! Más te vale parar ahora mismo. ¿Por qué estás siempre provocándome? Siempre provocándome. Aquí he adelantado mucho. Me voy arriba. Haz lo que tengas que hacer, pero deja de molestar.
Un juguete precioso. ¿Cómo se llama? Vamos con los deportes. Empezamos con baloncesto. Los Gears se están preparando para el partido decisivo contra Denver en el CyberLife Arena de Detroit. Mientras que continúe... La economía estadounidense ha perdido otros 225.000 empleos en octubre. La presidenta Warren ha hablado en la apertura de una nueva planta de CyberLife cerca de Milwaukee. Durante el acto, la presidenta alabó el papel de CyberLife en los excepcionales. Cuidado.
Solo quiero limpiar tu habitación. Serán 2 minutos. ¿Te parece bien? Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cómo no? Parece que te gusta leer. Seguro que éramos amigas antes de que me reiniciaran. Igual podemos volver a serlo. Según tu padre, tú elegiste mi nombre. Cara, es bonito. ¿Por qué lo escogiste? Cuéntame cosas sobre ti. ¿Qué te gusta hacer? ¿A dónde te gusta ir? ¿Qué comidas prefieres? Me ayudaría mucho. Estás muy callada. No te habría asustado. ¿Qué estás haciendo? Yo estoy jugando. ¿Estás jugando? Sé lo que estás pensando. Que tu padre es un desgraciado. ¿Eh? Un puto fracasado. Que no consigue trabajo ni cuidar de su familia. ¿No crees que ha intentado sacar las cosas adelante?
Pero haga lo que haga, cuando aparece alguien lo jode todo. Sé lo que piensas de mí. Me odias. Me odias, ¿verdad? ¡Dilo! ¡Me odias! Dios, ¿pero qué estoy haciendo? Lo siento, cariño, lo siento. Lo siento. Sabes que te quiero, ¿verdad? Sabes que te quiero.
Buenos días, Carl. Buenos días. Ya son las 10. Está un poco nublado y tenemos 12 grados. La humedad es del 80% y es posible que por la tarde se ponga a llover. Parece un buen día para estar en la cama. He ido a recoger el pedido de pintura. Ah, sí, se me había olvidado. Esa es la diferencia entre tú y yo, ¿verdad, Marcus? Tú nunca olvidas nada. Por favor, deme el brazo, Carl. No. Carl. Gracias. Acabo de abrir los ojos y ya estoy apretando los dientes. Los humanos son máquinas frágiles. Se deterioran muy rápido. Hace falta mucho esfuerzo para mantenerlas. En fin. Ahora voy a llevarlo al baño. ¿Algo especial en la agenda para hoy? Sí, la inauguración de su retrospectiva en el Museo de Arte Moderno. El director de la galería ha dejado 4 mensajes pidiéndole que confirme su asistencia. Aún no lo he decidido. Ya lo veremos más adelante. ¿Qué más? Solo correos de sus admiradores. Los he respondido. ¿Alguna noticia de Leo? No, Carl. Si quiere, lo puedo llamar. No. No te molestes. Me muero de hambre. Ya tiene el desayuno. Bacon y huevos, como a usted le gustan. Gracias, Marcus. De nada. Gracias, Marcus. ¿Televisión? Las tensiones aumentan desde que Rusia declarara la región como parte de su territorio nacional. Desde el sábado, varios buques de guerra rusos han ido tomando posiciones en el mar de Barents. Y ahora la bandera rusa ondea sobre el hielo. El presidente de Rusia...
¿Por qué no buscas algo que hacer mientras me termino el desayuno? Claro. De acuerdo, Carl. ¿Te apetece una partida de ajedrez? Claro, sí. Una partida rápida. Una partida rápida. Vaya, ha sido demasiado fácil. ¿Se te han oxidado los circuitos? ¿O es que este anciano te ha dado lástima? Bueno, es que pensé que le gustaría ganar. Nunca te dejes ganar, Marcus. Si puedes ganar, gana. Ese lema es el que ha llevado a la humanidad hasta donde está. Llegará un día en que no esté aquí para cuidar de ti. Tienes que protegerte. Tomar decisiones. Decidir quién eres y quién quieres llegar a ser. A este mundo no le gustan los que son diferentes, Marcus. No dejes que nadie te diga lo que deberías ser. Vamos al estudio. A ver por dónde lo dejamos. Quita la sábana. Bueno, ¿cuál es tu veredicto, Marcus? Sí, lo cierto es que tiene algo. Algo que no puedo definir. Aunque me gusta. La verdad es que ya no me queda nada por decir. Cada día que pasa se acerca más mi final. Solo soy un anciano que se aferra a sus pinceles. Carl. Pero basta de hablar de mí. Veamos si tú tienes talento. Dale una oportunidad. Prueba a pintar algo. ¿Pintar? ¿Pero qué voy a pintar? Lo que quieras. Tú prueba.
Es una copia perfecta de la realidad. Pero pintar no consiste en copiar el mundo, sino en interpretarlo, mejorarlo, mostrar lo que ves. No creo que yo pueda hacer eso. No está en mi programación. Vamos, prueba. Coge ese lienzo. Hazme un favor, cierra los ojos. Cierra los ojos. Confía en mí. Intenta imaginar algo que no exista, algo que no hayas visto nunca. Ahora concéntrate en cómo te hace sentir y deja que tu mano se mueva por el lienzo. Dios mío. Hola, papá. Leo. No te he oído entrar. Estaba por la zona y se me ha ocurrido pasarme. Hacía tiempo, ¿no? ¿Estás bien? No tienes buen aspecto. Sí, estoy bien. Escucha, necesito dinero, papá. ¿Otra vez? ¿Y el dinero que te di hace poco? Pues no dura para siempre, ¿sabes? Sí. Ya, otra vez metido en eso, ¿no? No, te juro que no es eso. No me mientas, Leo. ¿Qué más da? Simplemente necesito dinero y punto. Lo siento. La respuesta es no. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Ya, creo que sé por qué. Prefieres cuidar de tu juguete de plástico antes que de tu propio hijo, ¿eh? Dime, papá, ¿qué tiene que yo no tenga? ¿Es más listo? ¿Más obediente? No es como yo, ¿eh? Pues ¿sabes qué? ¡Esta cosa no es tu hijo! ¡Es una puta máquina! Leo, ya basta. Ya basta. No te importa nada, solo tú y tus putos cuadros. Nunca has querido a nadie. Nunca me has querido, papá. Nunca me has querido.
Yo creía que no les dejaba. Mírate. Teniente Anderson, me llamo Connor. Soy el androide que envía CyberLife. Fui a la comisaría y me dijeron que no sabían dónde estaba. Que quizá estuviera tomando algo por la zona. He tenido la suerte de encontrarlo en el quinto bar. ¿Qué quieres? Le han asignado un caso esta misma tarde. Un homicidio relacionado con un androide de CyberLife. Según el protocolo de la empresa, un androide especializado debe colaborar en la investigación. No necesito que me ayuden. Y menos un pringado de plástico como tú. Así que, robotito, vete a tomar por saco de aquí. Soy consciente de que hay personas que se sienten incómodas delante de los androides, pero yo me siento comodísimo. Ahora aparta antes de que te aplaste como a una lata vacía. Oiga, debería dejar de beber y venir conmigo. Nos facilitaría las cosas a ambos. Disculpe, teniente. No quería molestarle. Le voy a esperar fuera. Usted tranquilo. ¿Me has dicho homicidio? Esperas aquí. No tardaré. Mis instrucciones son acompañarlo al escenario del crimen, teniente. Oye, me importan una mierda tus instrucciones. Te he dicho que esperes aquí, así que cierra el pico y haz lo que te digo. Josh Douglas para el canal 16. ¿Confirma que ha sido un homicidio? No puedo confirmar nada. Los androides no pueden pasar de aquí.
Esto viene conmigo. ¿Qué parte de quédate en el coche no has entendido? Su orden contradecía mis instrucciones. No hables, no toques nada y no te pongas en medio, ¿vale? Vale. Buenas, Hank. Empezábamos a pensar que no aparecerías. Sí, ese era el plan hasta que me encontró este capullo. Oye, te has agenciado un androide, ¿eh? Oh, me parto. Anda, dime qué ha pasado. Recibimos una llamada del casero. El inquilino llevaba meses sin pagar el alquiler. Se pasó para ver qué ocurría. Y fue cuando encontró el cuerpo. ¡Oh, señor! ¡Qué peste! Era peor con las ventanas cerradas. La víctima era Carlos Ortiz, con historial por robo y agresión con agravantes. Según los vecinos, era un hombre solitario. Estaba siempre en casa, apenas lo veían. Bueno, dado su estado, tampoco había que venir corriendo en plena noche. Se podía esperar a mañana. Diría que lleva ahí unas 3 semanas. Sabremos más cuando llegue el forense. Hay un cuchillo de cocina aquí. El arma del crimen, supongo. ¿Señales de allanamiento? No. La puerta delantera estaba trancada por dentro y las ventanas cegadas. El asesino entraría por detrás. ¿Qué sabemos de su androide? No mucho. Los vecinos dicen que tenía uno, pero ya no estaba aquí. Necesito tomar aire. Estás en tu casa. Estoy fuera si me necesitas. Dios, ¿pero qué coño hace? Estoy analizando la sangre. Puedo hacerlo sobre la marcha. Perdone, debí decírselo. Está bien, aunque no te metas más pruebas en la boca, ¿vale? Vale. No me jodas lo que me quedaba por ver. ¿Está escrito con su sangre? Eso parece. Tomamos muestras para su análisis. Quiere un análisis de narcóticos. Eso está hecho, teniente. Mike, ¿ya has tomado las muestras?
apuñalaron. Hasta 28 veces. Ya. Parece que el asesino le tenía ganas. Sí, ya está. La puerta estaba cerrada por dentro. El asesino huiría por aquí. No hay huellas de pisadas aparte de las del agente Collins, del número 44. Esto pasó hace semanas. ¿Se borrarían las pisadas? No. En este tipo de suelo se apreciaría. Nadie ha pasado por aquí en mucho tiempo.
Teniente, creo que ya sé lo que pasó. ¿De verdad? Suéltalo, te escucho. Todo empezó en la cocina. Hay señales evidentes de lucha. La cuestión es saber qué sucedió de verdad. Creo que la víctima atacó al androide con el bate. Eso concuerda con las pruebas. Continúa. El androide lanzó la silla. No, eso no puede ser. No concuerda con las pruebas. El androide apuñaló a la víctima. Así que el androide trataba de defenderse, ¿no? Bueno, ¿y luego qué pasó? La víctima huyó hacia... hacia el... Él trató de escapar del androide. Sí, tiene sentido. El androide mató a la víctima con el cuchillo. Está bien. Tu teoría no es del todo ridícula, pero no nos explica a dónde fue el androide. El bate le causó algunos daños y perdió Cirium. ¿Qué perdió qué? Cirium. Lo que llaman sangre azul es el fluido que sustenta los biocomponentes de los androides. Se evapora al cabo de unas horas y se vuelve invisible. Pero supongo que tú puedes verlo, ¿a que sí? Correcto. ¿Qué haces con esa silla? Tengo que comprobar algo. Tiene que comprobar algo.
Solo me estaba defendiendo. Me iba a matar. Te lo ruego. No se lo digas. Connor, ¿se puede saber qué coño pasa ahí? ¡Está aquí, teniente! No me jodas. Chris, ven. Venid aquí echando leches. ¡Deprisa!